Será el 6 y 7 de noviembre cuando el Templo del Arte y la Cultura Nacional acoja la presentación magistral de la segunda temporada lírica del año de la Fundación Incanto. Serán dos noches de música, danza, que Fundación Incanto está preparando con los mejores artistas de Nicaragua. Pero todo esto con una bellísima música y con la participación de muy buenos cantantes desde el punto de vista de las exigencias operísticas. La segunda temporada de ópera de la Fundación Incanto pondrá en escena las obras del compositor Giacomo Puccini, Le Villi y Turandot. Las mismas se han venido preparando con una producción de primer nivel. El Teatro Nacional enriquece su programación justamente con estas propuestas. Enriquece esa manera de darle al público nicaragüense opciones de entretenimiento. Y queremos agradecer desde Fundación Incanto a el apoyo sostenido que hemos venido recibiendo de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Teatro Nacional Rubén Darío, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura, las alcaldías. En la puesta en escena participarán más de 100 artistas nacionales entre solistas, instrumentistas, coristas y bailarines. El vestuario estará a cargo de jóvenes adscritos a la plataforma Nicaragua Diseña. Muy orgullosos del elenco de cantantes que van a participar en esta temporada, porque vemos los frutos del trabajo que ya llevamos por 5 años ininterrumpidos. El director Francisco Jarquín estará a cargo de la ópera Le Villi, yo estaré a cargo de la dirección de la ópera Turandot, y también contaremos con la participación de 14 músicos de Camerata Bach. Los boletos ya están disponibles en la taquilla del teatro y su costo oscila entre los 100 y 250 córdobas. Con imágenes de Harold Montiel, les informó Jimmy Altamirano.